Hola, este ejercicio nos propone calcular el número de polos de un motor a partir de la velocidad de rotación del eje, que son 1455 rpm, y el deslizamiento, que nos dice que es del 3%, que es lo mismo que 0,03. La única fórmula que conocemos que vincula polos y velocidad es la que dice que el N sub s, la velocidad de sincronismo, es 60 por la frecuencia de alimentación partido por el número de pares de polos. La frecuencia de alimentación son 50 hercios y de momento nos puede quedar la fórmula así. P mayúscula son pares de polos y es lo que andamos buscando, por tanto, P puedo decir que es 60 por 50 partido por por n sub s, que es la velocidad de giratoria del campo magnético, la, ve la velocidad de sincronismo. Por otra parte, la fórmula que vincula velocidad de sincronismo, velocidad de rotor y deslizamiento, es la que dice que el deslizamiento es n sub s menos n sub r, partido por n sub s, y multiplicado por 100. Si lo expreso en porcentaje, es decir, el 3% sería así, si no es 0,03. De esta fórmula puedo deducir que S es igual a N sub S partido por N sub S menos N sub R partido por N sub S y por tanto es igual a 1 partido 1 menos n sub R partido por n sub s. De aquí obtenemos dos fórmulas. Por una parte, n sub r es 1 menos s multiplicado por n sub s y por otra parte n sub s es n sub r partido por 1 menos s. Pensad que es lógico que sea así. Porque NS, la velocidad de sincronismo, siempre será ligeramente mayor a la velocidad del rotor. Si yo lo que estoy buscando es la velocidad de sincronismo, entonces aquí sustituyo sup por 1455 dividido por 1 menos 0,03, que esto es 1455. Partido por 0,97, y esto me da 1500 revoluciones por minuto. Ya tengo la N sub s. Esta N sub S es la que sustituyo aquí. 60 por 50 son 3000 partido por N sub s, que son 1500, y esto me da 2 pares, que es igual a 4 polos. Y con esto termino este ejercicio. Gracias.